fue ingresado la madrugada de hoy miércoles al Hospital San Vicente de Paúl de esta ciudad de San Francisco de Macorís, Roberto Rodríguez. Este presenta herida de bala y hasta el momento se desconocen mayores detalles del hecho, tampoco su procedencia. A través de los medios de comunicación se hace un llamado a sus familiares a que acudan al centro de atención ya mencionado para conocer el estado de salud de Roberto Rodríguez. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.